Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Con rectitud y gobierno a las naciones de la tierra. Porque me rechazas, porque
Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Yo pensé en el medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé ya no veré más al Señor en la tierra. Es un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y aceptas para que viva en tus atrios. En los asientos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Como portento de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Tú, esperanza del confín de la tierra, el estruendo de las horas y en tumulto de los
de la primera a los Tesalonicenses. No viváis, hermanos, en tinieblas para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanta la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San Vicente, consuelo de los que sufrían, defensor de los huecos huérfanos y apoyo de la Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de su santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Arreáis aguas y la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró. Yeah.
Bendigamos a nuestro Salvador que con su resurrección ha iluminado el mundo y digámosle suplicantes. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicias de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, tú que adornaste a San Vicente de Paul con las cualidades de un verdadero apóstol, para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los ministros de tu Iglesia, concédenos a nosotros que, animados por su celo semejante al suyo, amemos lo que él amó y practiquemos lo que él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Hecho cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Gracias.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza, América. A esta hora, como todos los días, el Venerable Cabildo ofrece esta Eucaristía por nuestros hermanos bienhechores del Cabildo y de la Basílica, tanto vivos como difuntos. Ofrecemos esta Eucaristía en primer lugar por nuestra patria y por todos aquellos que sufren, especialmente los que están sumergidos en el dolor de haber perdido a un ser querido, de muchas familias que todavía no encuentran a sus seres queridos desaparecidos. Hoy tenemos en medio de nosotros a un hermano sacerdote que viene de Filipinas. Filipinas es también patrona Santa María de Guadalupe. Damos un caluroso aplauso por sus 26 años de sacerdocio del padre Conrado, que hoy viene de peregrino. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones y así obtendremos la reconciliación que nos acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación de los sacerdotes, colmaste de virtudes apostólicas a San Vicente de Paul, presbítero, concédenos que, animados por el mismo Espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de Job. Job abrió sus labios y maldijo el día de su nacimiento, diciendo: maldito el día que nací, la noche en que se dijo: ha sido concebido un varón. ¿Por qué no morí en el seno de mi madre? ¿Por qué no perecí al salir de sus entrañas? ¿O no fui como un aborto que se entierra, una criatura que no llegó a ver la luz? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me amamantaron? Ahora dormiría tranquilo y descansaría en paz con los reyes de la tierra, que se construyen mausoleos,
o con los nobles que amontonan oro y plata en sus palacios. Allí ya no perturban los malvados y forzosamente reposan los inquietos. ¿Para qué dieron la luz de la vida a un miserable, aquel que la pasa en amargura, al que ansía la muerte que no llega y la busca como un tesoro escondido, al que se alegraría ante la tumba y gozaría al recibir la sepultura, al hombre que no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado las salidas? Palabra de Dios. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Que llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor. Señor, presta oído a mi clamor. Porque mi alma está llena de desdichas y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan entre los que bajan a la tumba, soy como un inválido. Señor, presta oído a mi clamor. Tengo ya mi lugar entre los muertos, igual que los cadáveres que yacen en las tumbas, de los cuales, Señor, ya no te acuerdas, porque fueron arrancados de tu mano. Señor, ven a mi amor. Me has colocado en el fondo de la tumba, en las tinieblas del abismo. Tu cólera pesa sobre mí y estrellas contra mí todas tus olas. Señor, presta oído a mi clamor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas.
cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: «Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Sentados. Hermanos, hermanas, en estos días y semanas vamos a escuchar en la primera lectura el libro de Job, que es un gran tesoro de la sabiduría del Antiguo Testamento. No es nada más una serie de circunstancias muy adversas que vivió un hombre de nombre Job. Todas las pruebas que Dios lo sometió, sino es una oración de queja, una oración de amargura dirigida a Dios y que recibe como respuesta la esperanza en que el Salvador, el Libertador de todas esas ataduras, amarguras, enfermedades, dificultades y carencias, está junto a él. Nunca lo abandonará. Y este gran mensaje, hermanos, es de suma actualidad para nuestros días, ya que muchas veces consideramos a Dios, nuestro Padre, que nos salva y rescata. Muchas veces lo consideramos muy lejano, como ajeno a lo que nos sucede. Pareciera que muchas veces nos consideramos una hoja arrasada por el viento, barrida por todos aquellos que no les importa qué significa esa pequeña hojita. Y a veces nuestras vidas pueden bambolearse en la depresión, en la angustia, en el sufrimiento. Llevar a la persona hasta las realidades del suicidio, de la desesperación, de las enfermedades mentales en las cuales la angustia profunda produce desolación. Pero el mensaje está ahí. Es nuestro Padre rico en misericordia que no abandona, sino que está delante de nosotros. Que nos anima a ver las adversidades y las pruebas como una manera de experimentar la presencia amorosa de Dios nuestro Padre. No estamos solos. Y ese sería el resumen de este gran libro de sabiduría. Sabemos que en nuestra vida no estamos solos. Y para nosotros, miembros de la nueva alianza, familia de Dios, iglesia de Cristo Jesús, sabemos que el resucitado camina como nosotros, con nosotros. Acompaña los momentos más difíciles, oscuros y dolorosos de nuestra vida. Sí, hermanos, esta es una realidad.
En el Evangelio de hoy hemos contemplado esta experiencia que vivieron los apóstoles en su caminar hacia Jerusalén. Es importante notar que este trozo del Evangelio en San Lucas ocupa una gran porción del texto, dándonos a entender que es importante esta caminata hacia Jerusalén. Es el símbolo de la peregrinación cristiana. Llamáronle muchos la peregrinación en la fe, acompañados siempre con Jesús. El día de hoy, precisamente, y iluminando también esta lectura del Antiguo Testamento, vemos una realidad humana que es cuestionada y al mismo tiempo dado una respuesta por parte de Jesús. Jesús ha enviado a unos discípulos a que se adelantaran para buscar un lugar donde quedarse en una región que él sabía de antemano que no eran bienvenidos. ¿Por qué? Porque la usanza en ese tiempo era no acercarse a territorio samaritano. Eran excluidos, eran los impuros. Iban a Jerusalén. ¿Qué tenían que hacer con aquellos que eran considerados fuera de la alianza? ¿Por qué iban a rendir culto a Dios en Jerusalén? Podían quedarse en alguno de los santuarios de Samaria. Jesús envía a los discípulos y hemos escuchado precisamente la realidad de lo que aconteció. Los samaritanos muestran su enojo, muestran humanamente lo que es una respuesta de no aceptación, de no dar hospedaje a Jesús. Ante esta realidad, lo que surge en el corazón de los discípulos es venganza y destrucción. Y aquí está el gran mensaje, la buena nueva que nos propone Jesús hoy. Cuando se nos presenta algún fracaso, cuando tenemos alguna negativa, cuando algo verdaderamente nos está molestando, ¿no acaso pensamos como estos discípulos, Santiago y Juan, que caiga fuego de lo alto y destruya a quien me estorba? Es muy humano. Sin embargo, Jesús, ante esta respuesta, asume una postura de regaño. Los amonesta. No tenemos la respuesta en el texto del Evangelio. Jesús contesta con un silencio que desaprueba esta postura de los apóstoles. Si leemos a profundidad este texto, podemos iluminar en cuántas ocasiones en nuestra vida no hacemos exactamente lo mismo. Si en nuestra capacidad está, ¿a cuántas personas no hemos despedido de nuestra vida? Pleitos, divisiones, fracasos. ¿No es esto el origen de los divorcios? ¿De las separaciones entre los esposos? ¿No es esto los pleitos entre los hermanos en las familias? ¿No es esto la realidad social del enfrentamiento entre la lucha de unos con otros? Sí, hermanos, estamos ante esta realidad y Jesús está con nosotros. Si abrimos nuestro corazón ante esta realidad que a veces invade nuestra vida de fracaso, de frustración o de rechazo,
no respondemos con la destrucción, con desear la muerte del otro, la venganza, el desquite. Jesús propone a sus discípulos también como respuesta seguir adelante, buscar otro lugar, no guardando ningún rencor, simple y sencillamente en silencio continúa su peregrinación. Asumamos pues esta gran dinámica que nos ayudará a superar momentos quizás que hemos vivido o estamos viviendo. Esta realidad de sentirse rechazado o de sentirse humillado en la profundidad del acontecimiento guadalupano lo vivió y lo experimentó nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin. Y está contenido en un diálogo de San Juan Diego con nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Él no había recibido abiertamente el rechazo de Zumárraga la primera vez que fue a presentar el aliento, el mandato de la niña, la morenita. Sin embargo, él sintió gran deseo de abandonar la empresa, el mandato. Aquí hay unas palabras tomadas del Nican Mopoua que reflejan este mismo sentir de depresión, de frustración de Juan Diego. Oigámoslas, analicémoslas y ante todo profundicemos la respuesta que María Santísima da, igual que su hijo, confortando ese corazón atribulado. Juan Diego se dirigió a la Señora diciendo: la más pequeña de mis hijas, niña mía, fui donde me enviaste a cumplir tu mandato, aunque con dificultad entré donde es el asiento del prelado. Lo vi y expuse tu mensaje. Así me lo advertiste. Me recibió benignamente, me oyó con atención, pero en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo por cierto. Comprendí perfectamente en la manera que me respondió que piensa que es quizás invención mía y que tú quieres que aquí te hagan un templo. ¿Y qué caso? No es orden tuya, por lo cual te ruego encarecidamente, señora y niña mía, que alguno de los principales, conocido, respetado, estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le crea, porque yo soy un hombrecillo, yo soy un cordel, una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Tú, niña mía, la más pequeña de mis hijas, me envías a un lugar por donde no ando y por donde no paro. Perdóname, te cause gran pesadumbre y caiga en tu enojo, señora y dueña mía. En estas palabras, hermanos, en la profundidad de lo que vivimos y somos como mexicanos, ¿no es verdaderamente como en tantas ocasiones nos sentimos? La respuesta de la Señora, iluminada a la luz de Jesús, es misericordiosa y llena de ternura. Y servirá como respuesta para encontrar ante todo remedio ante tanta frustración, ante tanto enojo, ante tanta ira, ante tanta violencia, ante tanta venganza que pueda existir en nuestro corazón.
María respondió: Oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendidos que son muchos mis servidores y mensajeros a quien puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, mi aliento. Pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Hermanos, en estas palabras vemos la gran semilla de la esperanza, de la profunda ternura de Dios que se siembra en esta alma atribulada de nuestro hermano San Juan Diego. Asumamos esta respuesta en nuestras vidas y demos solución a tanta pesadumbre, a tanto negativismo, a tanta situación que consideramos ya perdida, a tantas raíces de la venganza que quizás está en nuestra alma. Oigamos la voz de María. Ve otra vez, inténtalo. Llevemos su aliento en nuestras vidas. Así sea. De pie. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de nuestros hermanos y presentemos confiadamente al Padre nuestras peticiones. A cada una respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor acreciente la santidad en ella, oremos. Padre, escúchanos. Por los gobernantes, para que aumente la prudencia en ellos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que no tienen una vivienda digna, para que los ayude, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestras familias, para que las proteja, oremos. Padre, escúchanos. Para que durante el día que ahora comenzamos, nuestros labios y nuestras obras alaben al Señor, oremos. Padre, escúchanos. Para que los hijos de la Congregación de la Misión, las Hijas de la Caridad y los miembros de las Conferencias de San Vicente, siguiendo el ejemplo de su Padre, consideren la casa de los pobres y enfermos como su propio hogar. Oremos. Padre, escúchanos. Acoge, Señor, las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu misericordia lo que por nuestros méritos no nos atreveríamos a esperar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que diste a San Vicente la gracia de realizar en su vida lo que celebraba en estos santos misterios, concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Vicente de Paul, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Vicente de Paul, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
De pie. Oremos. Renovados con este sacramento celestial, te suplicamos humildemente, Señor, que, para imitar a tu Hijo con su celo por la evangelización de los pobres, sigamos el ejemplo de San Vicente, ayudados por su protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica, del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.